¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de CNN Invita. Como ustedes recordarán, la semana pasada hablábamos sobre el Poder Judicial precisamente y la prensa que cubría ese sector. Queremos hablar y profundizar más sobre el rol de la prensa precisamente pre y post golpe de Estado de 1973. Y nos acompañan precisamente en nuestra mesa algunos colegas destacados, entre ellos Patricia Collier. ¿Cómo está, Patricia? Ex periodista de la revista Hoy, de la revista Causa, de la revista Análisis, de Teleanálisis. ¿Eh? Radio Cooperativa. Y Radio Cooperativa. Sí. También está con nosotros don Víctor Pérez Cotapa, también ex periodista de Radio Minería y del Mercurio. Sí. Y Jorge Andrés Richard, también periodista de la radio Sargento Candelaria, de la revista APSI, y además ex presidente del Colegio de Periodistas. Así es. Jorge Andrés, si me permite, Patricia, voy a partir primero con Jorge Andrés, considerando que antes de comerciar estábamos hablando de algo bien especial respecto al golpe de Estado, que usted nos contaba que estuvo trabajando en la radio Sargento Candelaria y fue la última voz antes de ser acallado todos los medios luego del golpe de Estado, ¿no? En efecto, lo que pasa es que las radios fueron cayendo de a poco. Primero la Corporación, después la Portales, después la Magallanes, por donde habló el presidente Allende. Y nuestra radio, que era una filial de Radio Portales, una radio chiquitita, Radio Sargento Candelaria, que era muy popular en La Vega y tenía un kilo que llegaba solamente hasta Talca, por decir algo, fue la última que cayó. Fue 10:55 de la mañana, o sea, 5 minutos antes del bombardeo. Y ahí estuvimos transmitiendo hasta último minuto con Ismael Llona, con Miguel Espinosa, a los cuales les mando un gran saludo porque fueron mis colegas y amigos de ese momento tan histórico, y transmitimos hasta 10:55 de la mañana, en el cual llamábamos a defender el gobierno constitucional y elegido democráticamente a Salvador Allende. Eso era nuestro mensaje. Y para matizarlo, para no tener problema, en vez de poner a los Quilapayún, poníamos a los Quincheros, con el objeto de hacer una cosa. Y bueno, y 10:55 efectivamente recibimos un llamado al Ministerio de Defensa, en el cual nos decía que o nos callábamos o nos callaban. Y efectivamente nosotros seguimos hablando y 5 o 10 minutos después nos llamaron de la planta que estaba en la comuna de La Florida, señalándonos que le habían pegado un roquetazo a la planta y la habían echado abajo. Esto gracias, y eso feliz de mi madre y mis amigos que me llamaban y me decían que por favor no siguiéramos hablando, porque en realidad fue bien una situación bien... Y esto demuestra precisamente lo que se vivió en esa época, porque muchos hablan de lo que era el periodismo de trinchera. Patricia, tú en ese momento también lo viviste como estudiante de periodismo, luego entraste a hacer la práctica en la revista Hoy, pero sin duda alguna era un momento muy, muy, muy de trinchera, muy de periodismo de trinchera, así se le reconoció durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, yo muy militante, además, era la... Sí, claro, era lo que uno tenía, la concepción que uno tenía del periodismo, que el periodismo era un servicio, era darle, ser la voz de los que no tienen voz, ser que la gente cumpliera el derecho a estar informada, uno el deber de informar, estar al servicio de la comunidad, no este periodismo de mercancía, o sea, era un compromiso. No era, podía tener militancia o no, pero era política, pero era un compromiso con un oficio más que una profesión, con una vocación, con una forma de vivir. Yo creo que el periodismo, como nosotros lo vivimos, era una pasión, una forma de vivir, no me acuerdo nosotros, yo no viví antes de yo estaba estudiando todavía para la época de la UPE. Empecé a trabajar en periodismo en el año 80, 81, la 80 en la revista Hoy. Fíjate que yo entré, había montones de prácticas para el Mercurio y para entrar a la revista Hoy, que era la única en ese tiempo de oposición, había que hacer como pasar un sedazo, y yo cuando quedé, estaba fascinada porque podía hacer esto que yo soñaba que era el periodismo, digamos, informar de verdad. Y bueno, cambié mi destino económico, y, o sea, yo
ahí uno siempre vivió al 3 y al 4 y vivió al filo de la navaja, pero nunca me he arrepentido de haber hecho ese periodismo. Sí, pero era un periodismo con una línea editorial muy marcada, muy clara. Usted, don Víctor Pérez Cotá, pues sí, estuvo precisamente en el Mercurio, que era un abierto medio en contra del gobierno de Salvador Allende. Sí, más que en contra abierto, yo diría que tratamos del diario de mantener la línea lo más dentro de lo posible objetiva. De hecho, hubo críticas incluso en algunos momentos hacia el gobierno militar, pero claro, nosotros éramos siempre soldados, por así decirlo, reporteros. Yo siempre fui reportero toda mi vida y sigo siéndolo. Entonces te digo, pero sí, lo que se notaba era un ambiente muy tenso, o sea, por ambos lados. Entonces un poco se perdía eso, inconscientemente se perdía la objetividad, lamentablemente. Entonces eso también fue tensionando un poco la situación previa, ¿no? ¿Usted no sentía que el Mercurio jugó, como mucha gente dice, y ha pasado también a la historia? De hecho, su director, Agustín, sí, se fue de Chile el mismo 5 de septiembre, luego que asumió Salvador Allende, y estuvo todo el gobierno de la Unidad Popular fuera de Chile. Pero efectivamente pasó una cosa bien curiosa que me vino a saber. Una de las ideas que tuvo el expresidente Allende fue apropiarse del Mercurio, eso por lo menos según los antecedentes de la época. Y eso, fíjate, lo tuvo el expresidente Pinochet lo tuvo en su momento, cuando tuvo una tremenda deuda del Mercurio y la salvó. Se la salvó de la quiebra. O sea, podía, si él hubiera querido, como dicen, dictador, lo que quieran, si hubiera querido apropiarse de Mercurio, lo habría hecho, porque la deuda con el Citibank es espantosa. Y él dijo no, el Mercurio es casi como un símbolo del periodismo y hay que salvarlo. Y lo salvaron con una cantidad, no me acuerdo exactamente, pero fue bastante grande. Ese compromiso, don Víctor Hugo, don Víctor Pérez Cotapos, el hecho de que, por ejemplo, nosotros hayamos invitado a usted, fue súper difícil también tratar de convencer a otros colegas que en su momento fueron identificados con medios de derecha. ¿Por qué cree usted que hoy día están no quieren venir a programa a conversar precisamente sobre el rol que jugaron? Mira, yo he tratado siempre de conservar en mis 35 años de periodismo, casi de reportero, salvo un par de años que fui jefe de Hípica del Mercurio, que a mí me gusta la hípica, también soy periodista hípico, los caballos fina sangre. Pero siempre he tratado de conservar la objetividad, digamos, hasta donde se pueda. Y además siempre he tenido una... como viví, o sea, lo que yo puedo decir en síntesis es que yo viví las situaciones del expresidente Frei Montalva para adelante. Era muy joven, pero ya ahí partí yo. Entonces pasé todo su gobierno en La Moneda. Entonces a mí no me cuentan cuentos. ¿Te fijas? O sea, yo viví eso, para bien o para mal, ¿te fijas? Pero lo viví. Entonces, yo más o menos conozco. Ahora, lo que pueden hacer otros colegas, no puedo ponerme el pellejo de ellos, pero por algún motivo, te fijas, algunos porque quieren olvidar. ¿Y qué es lo que usted vivió? Bueno, viví la situación complicada, que fue varias situaciones complicadas, especialmente en el gobierno del expresidente Allende, en que la situación se fue haciendo cada vez más tensa, más complicada, más difícil. Había una tensión tremenda, se notaba en la gente, en las calles, y eso fue desembocando lamentablemente en lo que pasó. O sea, yo te digo, si tú me dices que hubo un golpe o lo que sea, para mí es pronunciamiento, no golpe, pero bueno, no fue porque al estilo Varanero, digamos, que los militares hubieran dicho, oiga, nos tomamos el poder. No, fue realmente lo que en ese momento la gente pedía. Yo recuerdo, por lo menos, era joven, pero el 70-80% de la gente pedía a grito, porque había una situación de tal tensión en el país que era casi impresionante. Entonces, eso derivó en eso, lamentablemente. Como buen periodista, parece que Jorge Andrés quería hacer alguna especie de pregunta, como que se le pregunta a Víctor. No, quiero hacer una pregunta, quiero hacer algunas aceleraciones. Yo quiero separar lo que es Víctor, al cual conozco desde la escuela de periodismo, lo que es el Mercurio. Son cosas distintas. Una cosa son los periodistas del Mercurio, otra cosa son los dueños del Mercurio. Y de ese punto de vista yo quiero decir que el Mercurio fue derechamente golpista. O sea, estuvo involucrado en el golpe. O sea, Agustín Edwards estuvo en Estados Unidos antes del golpe. Es más, yo estando en Televisión Nacional de Chile, echaron a Jaime Moreno Laval, que en paz descanse, precisamente porque emitió un programa que eran las platas de la CIA para el Mercurio.
en un informe especial. Y eso generó una instancia en que al final pidieron la renuncia de Jaime, Jaime siguió, salió Cortázar, y posteriormente le pidieron la renuncia y se tuvo que ir. Pero fue precisamente porque se emitió un programa en que se decía cuáles eran las platas de la CIA para el Mercurio. Entonces, el Mercurio fue golpista. Pongamos las cosas en su lugar. El Mercurio, posteriormente, hizo todas las faltas éticas que se pueden imaginar. Omitió, mintió, tergiversó, posteriormente después del golpe. Hoy día, fue una complicidad total de tantas cosas que ocurrieron en este país. Yo quiero decir lo siguiente, hoy día, y se lo digo al presidente Piñera, y que el presidente Piñera hace pocos días señaló que la Corte Suprema y la prensa había fallado, y le han preguntado varias veces, y yo creo que evidentemente los que fallaron fueron la prensa oficialista, la que existía. Y la principal era el Mercurio. Y el Mercurio nunca ha tenido un gesto de decir, perdona a los chilenos por todas las aberraciones que cometimos desde el punto de vista ético y periodístico. Nunca. Pero sí, jamás. Evidentemente Mercurio dice, todos los días habla del golpe de Estado. No es el golpe. Estoy hablando de lo que, omitió, de lo que silenció, de lo que tergiversó. Si hubo cosas muy graves en este país, nunca había un gesto de decir perdón a la sociedad chilena. Nunca. Entonces, yo creo que las cosas hay que decirlas como son. ¿Ah? Y aquí no es toda la prensa la que tiene que dar explicación al país, porque aquí hubo prensa que realmente fue heroica. Y eso es la Patricia. Esos tiempos que luchábamos juntos por dos cosas. Por la libertad de expresión y por la recuperación democrática. Y ahí nos embarcamos la gran mayoría de los periodistas chilenos, en que estuvimos en la calle dando un testimonio público, y incluso, yo voy a decir ahí, lo quiero decir, y periodistas que estaban en los medios oficialistas, en que ellos también, desde su trinchera, nos apoyaban de alguna manera. Entonces, yo quiero decir que aquí hubo prensa que tiene que dar una explicación al país, y hay otros periodistas que se aglutinaron en torno al colegio de periodistas, que dieron una lucha heroica por recuperar la libertad de expresión y la democracia en este país, y hicieron una contribución maciza a esa causa. Sí. Bien, recordaba, Jorge Andrés, que Patricia, tú trabajaste en Teleanálisis, que fue un medio que muchos recordarán que se pasaban estos cassettes de casa en casa muchas veces. No, con la Patricia andaba en la calle protestando con todos nosotros. Bueno, justamente el Teleanálisis fue una forma de romper este cerco informativo de la televisión, donde la realidad era otra, donde no existía este país real, donde que nosotros lo cubríamos en la revista, en la cooperativa, en algunos medios, pero en televisión era un territorio vedado totalmente. Entonces se crea el Teleanálisis. Yo partí en el número uno como reportera, me acuerdo, con Dragomir Jankovic, que era el camarógrafo y el editor, y nosotros hacíamos de todo, vivíamos en una oficinita así chiquitita frente al análisis. Y era una cuestión, era de locos, ¿eh? Porque todo lo que se hacía en ese tiempo era un poco de locos, pero este Teleanálisis se vendía por suscripción, la gente lo encargaba, y se empezó a masificar. Y ahora vemos, y uno sentía, bueno, que estaba haciendo televisión y dando a conocer lo que nadie mostraba. Y hay casos increíbles como el del baleo de la María Paz Santibáñez. Bueno, cosas, estos secuestros, estos cabros que iban en el auto de la Embajada de Holanda, que son cosas tremendas. Que estaba la prensa, yo recuerdo haber visto ahora las imágenes del Teleanálisis, estaba toda la prensa oficial ahí mismo. Y lo que preguntaron eran cosas insólitas frente al secuestro de mano en mano de la CNI de dos muchachos que iban en un auto con inmunidad diplomática. Entonces el Teleanálisis, felizmente se guardaron esas imágenes, no se lograron cuidar, preservar, y han mostrado una realidad que iba paralela, que todo el mundo la podía ver si quería verla. Yo soy más drástica que Jorge Andrés. Yo creo que los periodistas fueron bastante ciegos, sordos y mudos, los periodistas de la prensa oficial en esos tiempos. Todo el mundo podía verlo. O sea,
yo anecdóticamente puedo decirlo, trabajé un tiempo en el Mercurio como reportera gráfica. Fui la única fotógrafa en el año 81 porque hice una práctica de fotógrafa. Quise formarme como fotógrafa y lo hice en el Mercurio como estudiante en práctica. Y yo ahí vi desde adentro cómo eran las cosas. Yo como fotógrafa, llegó un momento, nosotros teníamos laboratorista, entregábamos los rollos, en ese tiempo los rollos. Uno llegaba y salía yo con siempre acompañando a un fotógrafo, y llegábamos, entregábamos el laboratorista, de repente uno pedía, no sé, arreglar la... ¿No te tocó salir con Víctor Pérez? Nunca. Con la versión Durraga me tocó salir. Sí, claro, sí. Ella decía, quiero ir contigo y no con estos rotos transpirados. Que tú eres una niña elegante. Y bueno, en un momento llega una orden que ha sido en los momentos que la cosa se puso, me acuerdo, el asesinato de Tucapel Jiménez. Y llega y esta entrega a los laboratoristas se acabó y los rollos iban a una instancia que era la CNI. O sea se perdía el control de los rollos de fotos. Y era como una cosa, y todos los fotógrafos un poco en chopo, eran gente viejo que trabajaban ahí hace años. Y bueno, y empezó los rollos a irse para otros lados, ya no pasaban por manos nuestras. Vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a volver y un poco también conversando sobre este tema de la prensa y pre y post golpe de Estado junto a nuestros invitados que aquí en CNN invitan. No se mueva de la pantalla, ya volvemos. Seguimos en CNN Invita con nuestros invitados, precisamente hablando respecto al rol de la prensa pre y post golpe de 1973, don Víctor Pérez Cotapo. ¿Así de complicado era la situación dentro del Mercurio, como lo cuenta era, Patricio? Era complicado, sí, pero no todos participaban, o sea, nos no metían todos en el mismo saco. O sea, yo te digo, siempre traté de hacer mi trabajo, yo era reportero, siempre con mucho orgullo, cubrí internacional, hípica, economía, eso. Pero siempre tratando de cumplir lo periodístico. Y cubriendo, o sea, la moneda. Cuando la está moneda también, sí, la moneda, sí. Estando sí, sí. General Pinochet en la moneda, sí, ¿era sí. muy complicado? No, fíjate, al contrario. No, fue contra todo lo que se dice, contra un poco la demonización del expresidente Pinochet, yo nunca lo considero así. Al contrario, fue un hombre, al comienzo, como obviamente los militares tenían una enorme desconfianza hacia los civiles, porque eran dos mundos distintos. Pero después, fíjate, poco a poco éramos los mismos siempre, los mismos reporteros estábamos todos los días, y nos fue conociendo, y bueno, yo porque era el Mercurio me tenía, no sé, una especial simpatía, por eso no puedo haber llegado a prensa en Ecuador, no sé, será por eso o por alguna capacidad que tenía, ya no tengo idea. Pero se hablaba, por ejemplo, del tema de las detenciones, de la DINA, sí, de los derechos humanos, ¿por qué eso no aparecía? Lo que pasa es que él siempre hacía, por lo menos una vez al mes o cada 15 días, un desayuno. A las 8 de la madrugada, como decía yo, era terrible llegar a esa hora, y a las 8:01 cerraba la puerta. Y ahí se hablaba siempre off the record. Entonces había una colega de la cooperativa, la Gema Contreras, que decía, mi dulce enemiga. Entonces, si usted gemita me cuenta algo de esto, considérese muerto. En el fondo, es en broma. Pero te digo, tuvo gestos que yo te digo, no sé, que otro presidente pudo haber tenido. En el casi la cuasi guerra con Argentina tuvimos por lo menos unas 3 o 4 sesiones secretas y que él nos contó cosas increíbles, o sea, cosas de que estaban del aparataje militar y dijo, si alguien cuenta algo de esto, considérese mujer o hombre muerta. No sé si lo hacía en broma, en serio. Y yo tuve una pelea fuerte con mi editor Eduardo Chiñó del Campo, ¿te acuerdas de él? Y un día hubo una de estas reuniones y me dijo, Víctor, escribe lo que pasó. No, le dije, porque el presidente nos pidió que no se dijera nada. ¿Alguien preguntaba en estas reuniones, sí, por ejemplo, al general Pinochet, respecto al tema de la violación de derechos humanos? Sí. ¿Y qué respondía? Respondía que él no era, o sea, que él estaba preocupado del bienestar del país. Que el tema de los derechos humanos era un tema que importaba, naturalmente, pero no era... mira, hay una cosa que también se ha tergiversado mucho, a raíz de lo que estaban hablando delante del señor Contreras. Yo fui una vez, me mandaron del Mercurio que llegara a las 7 de la mañana la moneda. Yo vivía en la Cisterna, en la Gran Avenida. Y llegué a las 7 de la mañana, porque Contreras llegaba a las 7, el presidente Pinochet llegaba a las 6:30 a trabajar todos los días. Y Contreras llegaba a las 7, 10 para las 7.
Y un día llegué yo. Entonces me hice el tonto, yo conocía a los guardias de carabineros. Y cuando salió le dije, que era coronel, ¿sabes? Porque el coronel le dije, por Dios, ¿me puede contar el Mercurio? No, no, me dijo, pero tuvo 10 minutos. Yo con reloj. ¿Y qué es lo que conversó con el presidente? No, me dijo, mire, le conté lo que estamos haciendo en general. Entonces, resulta que en 10 minutos tú no le puedes contar. Y después yo supe por otros ministros, que ya no es el caso recordarlo, algunos han muerto, que efectivamente él le hablaba las cosas generales. Le decía, presidente o mi general, vamos a hacer tal y tal cosa, pero no le daba el detalle. Y él después parece que hacía todas estas barbaridades que aparentemente o realmente cometió. Entonces, o sea, yo estoy seguro, te digo, creo no equivocarme, que Pinochet nunca estuvo en antecedentes reales de lo que este señor de repente hacía, estas barbaridades que se le atribuyen, que obviamente condenamos todo, porque cualquier violación de los derechos humanos naturalmente es condenable. No, decirle a Víctor que tomar solamente una palabra que sea el propio Pinochet, que en este país no se movía una hoja, sí, una hoja sin que él supiera. Pero eso es verdad. O sea, es igual. Mira, esto es igual que la entrevista de Contreras que ustedes transmitieron difusamente, que creyó que todos los chilenos éramos imbéciles, digamos, porque mintió de principio a fin en esa entrevista. Ahora uno no puede no creer, como el jefe de inteligencia en el caso Contreras y el jefe del gobierno en el caso Pinochet, que no supieron lo que estaba pasando en este país. Lo sabía mucha gente, y lo que pasa es que lo negaron y lo silenciaron. Y eso fue uno de los dramas de este país. O sea, yo creo que el mérito de los 40 años que estamos viviendo ahora es que la televisión empezó a contar lo que pasó en este país. Antes todo el mundo lo sabía en sordina o por la prensa escrita o por distintos mecanismos. Hoy día las imágenes hablaron y hablaron con mucha fuerza y con mucha potencia. Y eso ha demostrado, y yo creo que este país ha sido de una responsabilidad increíble cómo ha asumido esta historia, porque es una historia horrorosa. Lo que pasó en este país es horroroso. Si uno ve televisión hoy día, desde las 10:30 hasta la 1:00 a.m, son testimonios tras testimonios. El otro día a mí me tocó ver a la 1:30 a.m, en Megavisión, creo que era, uno de los mecánicos de los helicópteros donde contaba cómo tiraban a la gente al mar. ¿Ah? Cómo tiraban a los detenidos desaparecidos al mar. Entonces te digo, Pinochet, Víctor, perdóname que te diga, no puede no haber sabido todo esto que pasaba. Y yo te digo, y eso lo sabía en una buena parte de Chile, y hoy día yo creo que lo sabe Chile entero, afortunadamente, porque ha empezado a contarse la historia de lo que ocurrió en este país durante años. Sí, pero yo te quiero precisar lo siguiente, sí. Que si tal como tú dices, el expresidente Pinochet hubiera sido culpable y responsable, que se hubiera sabido todo, no habría disuelto la DINA. De hecho, cuando disolvió la DINA y el Contreras se tuvo que ir, y se empezó a saber las cosas, y que creó la CNI con el general Odalés Mena, y ya las cosas se sabían, o sea, por lo menos él estaba en antecedente de lo que estaba pasando, y ahí las cosas disminuyeron notablemente. O sea, si tú comparas ambos periodos, no, por favor Víctor, no, ¿cómo, no, lo último no, que digo, no, muy no, cortito, no, no. ¿Cómo van a haber disminuido con la CNI si el año 85 hubo 3 degollados en este país? El año 86 mataron a nuestro Pepe Carrasco, lo acribillaron a balazo muy cerca de aquí. La operación Albania. No, y después quemaron vivo a 2 personas, a la Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de Neyre. Estamos hablando del año 89 mataron a Jecar Negme. Entonces, siguió, o sea, igual. Yo estuve, y con esto termino, un minutito, yo estuve en una conferencia de prensa como corresponsal extranjero en un medio mexicano con Humberto Gordon. Que era el último que murió. Él dijo una vez, pero si no, incluso le preguntamos, por último Contreras dijo la verdad. Cuando nosotros le preguntamos en esa conferencia de prensa cuánto eran los CNI, dijo 50. 50, o sea, 50. El otro dijo 50.000. No, si esta cosa fue atroz hasta el último momento. Jecar Negme fue el año 89. 4 de septiembre del 89. 4 de septiembre, o sea, se cumplió hace unos días atrás. Entonces, por eso te digo, Víctor. Yo te quiero hablar lo siguiente. A mi juicio, no fue una política de Estado, como dice mucho sector de izquierda. No fue una política de Estado. O sea, elementos, como lo han dicho muchas entrevistas que han aparecido últimamente, gente que estuvo ligada al gobierno militar, elementos que actuaron bajo ciertas órdenes, en este caso de Contreras, por ejemplo, pero que tenían que obedecer órdenes.
¿Te fijas? Pero no fue una política de Estado, es decir, vamos a liquidar a los chilenos. No, ese es el problema. Bien, aquí lo vemos con Víctor, que es periodista del Mercurio. No soy del Mercurio, soy de la revista Arcilla. Estuve en el Mercurio. Que fuiste del Mercurio por muchos años. Ese es el problema, que tú sigues creyendo que no fue una política de buena fe. Sigues pensando que Pinochet, por los 10 minutos que se reunía, que tú viste un día que se reunía Contreras, o sea, Contreras, es obvio, está claro, todo el mundo lo sabe, que obedecía órdenes y que no. O sea, yo reporté derechos humanos toda la vida en la época de la dictadura, y los jueces, los ministros que también se la jugaron, iban, yo me recuerdo, un ministro que sacó un detenido de un cuartel y lo combinó que se lo llevaran a su tribunal, creo que era José Pepe Benqui, no sé, pero hubo, o sea, estas cosas se sabían, bastaba ir a la plaza de armas donde estaban apaleando, donde entraba la gente, entraban los carabineros a la vicaría, donde de repente esas imágenes se están viendo, pero esas imágenes se ven desde el año, de años, o sea, eso, y no había que ver las imágenes, tú podías estar ahí en la calle y verlo, o sea, tú mismo estás diciendo que todavía no lo crees, y eso fue una política de Estado, de hacer desaparecer a la gente, de torturarla. No lo comprobé, o sea, yo por lo menos personalmente como periodista, o sea, no lo comprobé nunca, no, eso te lo digo honestamente. O sea, comprobado que era una política de Estado, obviamente no habría... Pero es que están todas las víctimas. ¿Cómo eran las reuniones de pauta precisamente en el Mercurio, Víctor? Cuando se hablaba, por ejemplo, de estos temas, ¿cómo se cubrían? No, nosotros recibíamos una pauta cuando tú de las funciones, de entrevistar a ministros, cubrir tal reunión, cosas muy generales. Y uno de repente se salía un poco del cuadro y hacía cosas más específicas, pero tenía que siempre someterse un poco a lo que... ¿Nunca vio llegar a un compañero suyo de trabajo con alguna nota respecto a violaciones de derechos humanos que no se haya publicado, por ejemplo, en el Mercurio? No. Yo cubrí, como te digo, yo cubrí varios sectores y gran parte en crónica, y siempre cubríamos los sectores, teníamos una buena relación, todo. Había gente de izquierda, Álvarez, por ejemplo, que era comunista, Lucho Álvarez, pero nos llevamos bien porque éramos periodistas, o sea, teníamos y trabajábamos en el mismo medio, cada uno con su idea, pero nunca había una cosa así de... A mí me pasó como reportera del Mercurio, en este periodo brevísimo que estuve como reportera gráfica, después pasé a crónica, el último mes. Uno de los editores me dijo que por qué no pasaste, yo era periodista, o sea, era estudiante de periodismo, que pasara, y tú sabes que yo moría y me quedaba ahí, porque uno generalmente en las prácticas se quedaba. Pero yo me acuerdo que se hacía la pauta de entregar los temas, y a mí me decían, tienes que entrevistar a este y este. O sea, no había, yo sentía que estaba absolutamente pauteada. Y un día me vi escribiendo lo que había que escribir. Bueno, los títulos obviamente me los ponían, pero yo me vi escribiendo lo que había que escribir y dije, no. Y ese día le dije al editor, yo me voy, y me fui. O sea, me dio espanto, porque la verdad es que el Mercurio, claro, te aguachaba, te ponía radio taxi, qué sé yo, pero a mí me tocó en el Mercurio, el año 81, un cuchareo en el casino, de los trabajadores cuchareando por, no sé si tú te acuerdas de eso, que fue una protesta, o sea, había malestar, pero yo tuve... Claro, tuve un mes en crónica, pero me dio espanto de ver que a mí me estaban poniendo los entrevistados, que me estaban haciendo escribir lo que había que escribir, y los títulos y todo eso. Entonces, o sea... Sí, a lo mejor solamente estamos hablando del Mercurio porque Víctor Pérez Jotapo trabajaba ahí, pero me imagino que había en otros medios también en ese momento. Sí, habían otros medios escritos también. Mira, yo quiero, y en eso discrepo un poco con la Patricia, de que lo conversamos en los comerciales. Yo fui 8 años dirigente del Colegio Periodista, desde el 83 hasta el 91. Pasé por todos los cargos. Y quiero decir que hubo periodistas del Mercurio, del diario La Tercera, que eran como, y de algunos canales de televisión, que estaban muy comprometidos con las luchas periodísticas. Muy comprometidos, y que eran parte de esos diarios. Por ejemplo, nosotros hicimos varias veces en los estados de sitio, cuando mataron precisamente al Pepe Carrasco, hicimos un par de veces protestas, que eran silenciar, parar la prensa por 5 minutos. ¿Ya? Y se paraban un par de radios, nuestras revistas enteras, pero había gente del Mercurio, de La Tercera y otros medios que paraban sus máquinas y levantaban el señal de protesta, estando al interior de esos medios. No eran todos, pero habían.
Y hasta el día de hoy, yo no voy a dar nombre, pero hasta el día de hoy hay periodistas de esa época que están en esos medios y siguen siendo tan comprometidos con las causas de la libertad de expresión y de la democracia. ¿Pero qué era? ¿Miedo? No, ¿de quién? ¿De ellos? Sí, exactamente. No, 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 no era miedo. Yo todo lo contrario estoy diciendo. No, no, pero de otros colegas probablemente que... No, de otros colegas no. Había gente que estaba convencida de lo que estaba pasando. Mira, el caso de Víctor. El caso de Víctor hasta el día de hoy cree... cosas que son increíbles, digamos, o sea, que son de verdad increíbles, o sea, decir que no pasaron. Oye, cosas. Soy tonto, no, pero todavía no cree que aquí, o sea, porque yo aquí nadie hoy día, nadie puede negar que en este país hubo terrorismo de Estado, hubo un terrorismo sistemático, en el cual se elaboró una política para exterminar a un sector. Y eso, y bueno. Oye, ahí, si eso hubiera sido la prioridad uno del gobierno militar. No digo la prioridad uno. Una de las prioridades. Entonces, ¿dónde dejas tú el gran progreso económico que hace este país? Separemos las cosas. Separemos las cosas. No, es que cuando conviene. Una cosa puede ser la política económica de un país y otra cosa es la política de los derechos humanos. Y el respeto por los derechos humanos. Yo prefiero tener un país en quiebra a respetar una vida humana. Compañero Allende. No, espera un poquito. Prefiero tener un país... No, el compañero... Sí, ¿tú sabes sí, por qué la tenía? De inflación. No, pero hoy día se sabe. Pero el boicot, el acaparamiento... Hoy día se están sabiendo las platas del imperio, ¿no? Del imperio, cómo funcionaron. Y te digo, no, aquí hubo... Oye, aquí no había que comer... Dos días después estaban todas las consolas de los supermercados absolutamente repletas de cosas. Estaba todo acaparado. Es claro, ese afán de empatar frente a lo que fueron las violaciones de derechos humanos. Y mira, hay casos emblemáticos. Hay una película, el diario Agustín, que no se ha podido difundir como debió haberse difundido, porque el Mercurio ha impedido, en definitiva, que se dé como masivamente. Y esa película es una investigación periodística de unos jóvenes estudiantes que hicieron... Claro, al diario de Agustín Edwards. Y ahí te muestra casos de complicidad, pero, o sea, abierta, del Mercurio con crímenes, como el caso de la profesora Marta Ugarte, que lo presentan como un caso de policial, de crónica policial, una mujer que aparece en una playa, porque se soltó de los rieles de donde la lanzaron al mar y ella apareció en la playa. Lo cubrieron como caso policial. Los Hornos de Lonquén también fueron una nota policial en un momento, a pesar de todo lo que surgió a partir de Los Hornos de Lonquén. El caso Carmelo Soria, crónica policial, era un señor que estaba despechado porque lo habían sido infiel, iba borracho y se murió en un accidente. O sea, hay el caso de estos cabros del Parque O'Higgins, que los pusieron como con unos círculos, como los terroristas del parque, y después tuvieron que el Mercurio de ahí en adelante, siempre fueron los supuestos. Tiene que haberse encargado luego por eso. Claro, sí. Vamos a continuar hablando. Patricia. Sí, Tercer bloque de CNN Invita, estamos con Patricia Collier, Jorge Andrés Richard y Víctor Pérez Cotapo hablando precisamente sobre el tema de la prensa en Chile pre y post golpe de 1973. Señor Pérez Cotapo, un poco para dar la palabra a usted respecto al tema, por ejemplo, que planteó el presidente Piñera cuando decía que había responsabilidad de los tribunales de justicia y de la prensa también. ¿Usted sintió que ese mensaje iba a aquella prensa oficialista como dijo aquí Patricio? Sí, el presidente generalizó, no creo que haya especificado. En el caso yo por lo menos no me siento responsable, te lo digo honestamente. O sea, él, entiendo como jefe de Estado lo que dijo en forma general, bien, pero también dijo otras cosas que un poco no reconocen, pero que también hubo factores que influyeron, y en eso yo quiero insistir mucho, que conllevaron a esta situación. O sea, usted no fue una cosa de magia. Años y años que empezó esto con Frei Padre, con la reforma agraria, un montón de cosas, muertes, también hubo violaciones, estamos hablando de derechos humanos, también hubo violaciones a los derechos humanos en esa época, y varias. Entonces, ¿Cuáles? Por ejemplo, mataron a un camionero en San Antonio, el papá de los Faraona que se suicidó porque le iban a quitar el fondo, la agricultora, pequeña agricultora que se vino a caballo de Curicó, llegó a La Moneda, ¿te acuerdas?
cosas así, eso te revelaba un estado de, casi de impotencia. O sea, no era el régimen ideal que muchos dicen. A ver, pero aclaremos, Víctor. Una cosa, la señora que se viene bueno, de Curicó... Bueno, porque le estaban quitando una parcela de 4 hectáreas, de por Dios, que era su vivencia. Espérate un poquitito. Y otra cosa es tirar cuerpos al mar con rieles. O sea, son cosas que son... y desenterrar. Son y... cosas absolutamente incomparables. O sea, yo te digo, pueden haber habido algunos... Eso pasó en Argentina. Algunos errores, pueden haber habido algunos excesos. Pero en lo que hubo posterior es una cosa horrorosa. O sea, que no tiene... Y son crímenes de lesa humanidad. Que esos crímenes son los peores. O sea, no hay una cosa superior a eso. En consecuencia, yo creo que, bueno, no vamos a seguir hablando de esto. Yo estábamos hablando de la prensa. Yo creo que la prensa hoy día tiene que hacerse una revisión muy severa de cuál fue su comportamiento durante el periodo dictatorial. La prensa es la única y no se lo ha hecho hasta el momento. Ninguna. Yo otro día leí un editorial del Jornal O Globo de Brasil donde ellos pedían disculpas precisamente por haber apoyado el golpe de 1964. ¿Ustedes esperarían que ocurriera algo similar con algunos medios acá? Por lo menos que reconozcan que silenciaron, que omitieron, que tergiversaron, que inventaron. Aquí inventaban operaciones. Decían, arrancan como ratones y los tipos de eso exterminados. O sea, aquí, mira, te voy a decir una cosa. Carlos Peña, el domingo, en su columna, le pega al Mercurio en el propio Mercurio. Lee la última. Sí, él dice, los primeros, yo, que soy columnista, lo dice Peña. Sí. ¿Ah? Entonces te digo, ahí hay una... Es la mejor demostración. Y lo dice en las páginas del Mercurio, ¿no? Y también la tercera. Oye, o sea, la operación de los 119, una operación de donde está el Mercurio, la tercera, la segunda... Donde ayer en este canal entrevistaron a un expreso de la Operación Cóndor que dice que a él fue el único, Miguel Ángel Espinosa, que lo interroga en Buenos Aires, detenido, Manuel Contreras. Y Manuel Contreras dijo en este canal también que no, la Operación Cóndor era un invento. O sea, si tú montas una operación de ese calibre, no lo montas porque se te ocurrió, Manuel Contreras, juntarte con todos los jefes de los servicios del Cono Sur por la libre. Pero no. con motivo de la visita del Papa, cuando muestran a los responsables y era un montaje, claro. Eso después, el montaje entre Cuadra y el Mercurio, eso fue después por los tribunales, Agustín Edward creo que fue encargado reo y nadie lo supo. ¿Te fijas? El silenciamiento de la prensa... Fue encargado, Reo. ¿Ya? El silenciamiento de la prensa fue atroz, digamos. Por eso que hoy día, yo encuentro que ojalá que se... Mira, están dando ahí unas imágenes. Mientras hablamos... Plaza Italia. Oye, es bueno lo que está ocurriendo hoy día, de que se conozca lo que ocurrió. Yo creo que es bueno que gente, ¿cierto?, que no cree en lo que ocurrió, tenga imágenes de lo que pasó. Y creo que en eso yo quiero ser muy, 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 muy sincero. Rendir un homenaje a la televisión que por tanto tiempo silenció, hoy día está abriendo sus pantallas, ¿cierto?, a una historia que debe conocerse. Y han sido prácticamente todos los canales, unos más que otros. ¿Ah? Pero han habido cosas emocionantes, emotivas. Por ejemplo, todo lo que hemos visto en las últimas tres noches, los ecos del desierto... que ha sido una cosa delicada, bien hecha por Andrés Wood con la historia de la Carmen Hertz y todo lo que es la caravana de la muerte. ¿Te fijas? Bueno, la caravana de la muerte, nosotros todos lo cubrimos, esa trágica historia de esos crímenes, todo lo hicimos, hicimos reportaje, publicamos, o sea, esas revistas estaban en los kioscos, esos reportajes estaban, estaba todo escrito, hay un libro de la Patricia Verdugo, están todas las revistas de esos tiempos publicamos. Entonces, ¿cómo? ¿Nadie sabía? Sí, obviamente. Ahora se, claro, felizmente, como dice Jorge Andrés, se ha masificado esto. Hay un país a lo mejor distinto. No estamos igual que a los 30 años, estamos a los 40 años con mucha más, no sé, más sensibilidad. No sé, hay un país que está como abierto a responder y a rebelarse contra la injusticia, contra la mentira, y a lo mejor por eso ha calado más hondo, pero esto lo sabemos. O sea, yo me acuerdo, yo escribí con otra periodista del análisis, la María José Luque, el libro sobre el asesinato de Pepe Carrasco. Nosotros lo escribimos inmediatamente enterrado el Pepe. Hicimos el primer capítulo, que era cuando lo secuestran y lo asesinan al Pepe y a los restantes de esa noche.
Y uno solo le faltaban los nombres, porque uno sabía que eso era una operación digitada por el Estado, porque era con hora de toque queda, con pasando frente a regimientos. Bueno, reeditamos ese libro, lo actualizamos hace 6 años más o menos, y ahí le pusimos los nombres, confesos, los asesinos. Sobre ese tema, perdón, que interrumpa. Está todo confeso Cuando mataron, nosotros estábamos en gira en Aysén. Cuando mataron con a el presidente Pinochet. Ah, claro. Estábamos en gira con Aysén y estaba el presidente Pinochet, el ministro Fernández, el ministro del Interior. Y de repente Fernández estaba en un desayuno o algo así, y entonces lo llama y le hace un gesto así y le dice algo a lo de ellos. Yo, haciéndome el tonto, me acerqué y le dice, no puede ser, le dice Pinochet. O sea, con una expresión realmente de incomprensión. O sea, si tú me dices que está todo arreglado, yo... ¿Pero tú qué dices? ¿Que en relación al asesinato del Pepe Carrasco? No, cuando mataron a Tucubal Jiménez. Ah, bueno, cuando mataron a Tucubal Jiménez, a él le avisaron. Nosotros estábamos en ahí. Fernández le avisó. Claro, Fernández le avisaron y él al oído le dijo algo y lo alcancé a escuchar. Oye, no puede ser. Yo le creo que no sabía. Yo te puedo decir que el expediente del caso de los crímenes del Pepe Carrasco y los restantes 4 personas que mataron en esa noche, está la sentencia, están las confesiones, está todo dicho de que de la moneda, fueron citados a la moneda, ahí le dieron la instrucción de 2 muertes por cada escolta muerto, sí, claro. Y salieron, y está todo el detalle de las confesiones, porque ese era un atenuante para las condenas. Para que la gente recuerde, Patricia, estos asesinatos ocurrieron... En septiembre del 86. Luego del fallido intento de atentado. Fue en la misma noche. Y eso está relatado todo con las confesiones de los... El que mataron a 5 escoltas, ¿no es cierto?, padres de familia, y que hasta el día de hoy nadie los recuerda, y los derechos humanos no corren, pero, obviamente. No. Sí, igual, son seres humanos también. Igualmente condenable. Igualmente qué bueno escuchártelo. Escúchame, es condenable cualquier muerte. Yo no estoy por la muerte de nadie. Yeah. Lo que sí, que en esto fue, en el caso de José Carrasco, para nosotros nos llega muy de cerca, porque fue con alevosía. Fue la misma madrugada. Porque lo de Pinochet fue un domingo 7 de septiembre, sí, en la tarde. En la tarde, sí. Y esto fue en la madrugada del lunes 8. Lo sacaron de su casa a las 5:30 de la mañana. Y muy cerca de este canal, aquí en el Parque del Recuerdo. En el Parque del Recuerdo, le metieron 17 balazos, digamos. O sea, a mansalva. ¿Ah? Y el otro día yo miraba a Alberto Cardemil en Tolerancia Cero, lo voy a decir, y realmente él decía, bueno, ¿no? Él era el subsecretario interior cuando mataron al Pepe Carrasco. Él era el subsecretario interior. Entonces te digo... Y mataron a 3 personas más esa noche. A Gastón Moscabri, a Gastón Villarrazaga. A Felipe Rivera ya... Exactamente. Claro. Ahora, te digo, todo eso, ojalá que nunca más ocurra en este país, porque realmente... Fue una cosa, una tragedia la que vivió este país, una cosa dolorosísima, injusta para mucha gente, y especialmente para aquellos que todavía no conocen la verdad que es lo que ha pasado con sus deudos, que te digo que es una tragedia. Yo oía a Juan Pablo Letelier ayer en la televisión al senador que decía, yo por lo menos tengo la posibilidad de venir a dejarle una flor a mi padre. Aquí hay por lo menos 1.000 o 1.200 familias que todavía no tienen dónde ir a dejar una flor. Y yo te digo, es una tragedia nacional. Gustavo, yo quería plantear 2 cosas para elevar un poquito al debate y no seguir con el pasado. O sea, primero, se habla mucho del perdón en este país y se le exige que los militares o la gente que estuvo en el gobierno militar pida perdón. Pero quienes también tuvieron gran responsabilidad, comunistas, socialistas, de la ex UP, nunca, ¿no? Salvo, creo que una excepción, Salvador Escalona, creo que algo dijo al respecto. Y segundo, ¿hasta cuándo, como los países de cultura, seguimos mirando para atrás? O sea, también lo dijo el presidente Piñera. O sea, ¿cuándo tenemos que, nuestra misión es mirar hacia adelante? Sanemos la historia y miramos para adelante todo. Sí, pero sanemos la historia. Reconozcamos las culpas, pero es inaceptable que tú digas que subamos el debate porque estamos hablando de una tragedia. O sea, eso es inaceptable. Estamos hablando de algo muy bajo. Claro, porque la, eso es una tragedia. Y te digo, la tragedia de la guerra mundial en Francia, Alemania. Elevemos el debate y lo que quiere es empatar. No. Aquí lo que hay que hacer es muy claro. Mira, aquí cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo. En lo que estuvo y en lo que no estuvo. Y esa cosa
la conciencia finalmente es lo que a uno... Ya, tú hablas de tragedia. ¿Quién me dice, por ejemplo, la Guerra Mundial, donde Francia y Alemania se desangraron? ¿Eh? Se desangraron. Esa sí fue guerra. Bueno, pero en Alemania y ahora los nazis no pueden gobernar. Son amigos y miran para adelante hacia el futuro. Yo creo que eso le falta a este país. A la sociedad entera. Digo, no solamente a los militares. Pero en Alemania, a todos. Lo último que yo quiero decir es lo siguiente. Yo creo que este país se va a reencontrar, de verdad, porque hay muchos síntomas de reencuentro. El día que conozcamos la historia de lo que ocurrió y que todo el mundo crea lo que pasó y no personas que digan eso no es. Va a pasar una generación más, por lo menos. La historia siempre... Yo les quiero agradecer. Quiero agradecerle a Patricia Collier, quiero agradecerle a Víctor Pérez Cotapo, quiero agradecerle a su gente, Richard, por haber estado en este programa, también un poco ilustrando lo que fue también ese periodismo difícil, tanto durante 1970, 1973, y luego también del golpe militar. Una licencia, agradecer a CNN, sí, y agradecerles que nos tengan informado todo el día, a diferencia de otros medios de comunicación. Sí, muchas gracias. Parece que están pagando. Y a ustedes también queremos agradecerle la sintonía. Nos reencontramos en un